seguimos con más, pues, y nos encontramos ya en la clausura de la agencia La Mejor de Santo Domingo, donde ya, pues, vamos a ver modelos profesionales, qué sé yo. Así que nos encontramos con autoridades y vamos a ver a quién nos encontramos nuestro lente, pues, de los Reyes de la Farándula. Y nada más y nada menos, saben aquí, nos encontramos ya con la concejal, una concejal guapísima, es Rey de Santo Domingo, mi estimadísima. María Elisa, por favor, póngase de pie. No importa que se vea alta. Buenas noches. Qué gusto verte, Ney. Sí, contenta. Muy contenta. La verdad es que vengo ahora a este importante evento delegada de don Víctor Manuel Quirola. Y la verdad es que estoy muy emocionada porque veo a los padres de familia esperando que salgan sus hijos, pues a demostrar todo lo que han aprendido. Y muy orgullosa también de que esté René Milano aquí en Santo Domingo, que ha demostrado tener una trayectoria internacional, tanto en España, en Europa, en Venezuela. Y que venga así ese elemento santodomingueño que ha salido alguna vez al exterior, pues a aprender y ahora venga a transmitirnos a nuestros hijos. Y que aparte de solamente el conocimiento, se emprendan valores, conocimientos para ser profesionales en este tema maravilloso, el modelaje. La verdad es que tiene un sinnúmero de complicaciones, ¿no? O sea, tienes que manejarte en el tema facial, corporal, tener seguridad. Y la verdad es que yo admiro mucho a los maestros que enseñan esta clase de propiedad del ser humano para poder tener esa seguridad cuando suben a la pasarela. Concejal, usted algún tiempo pasó también por esto, ¿no? ¿Tenía ahí una academia de modelaje? Hace algún tiempo, hace 17 años. Parece mentira. Pues, hace 17 años tuve la gran oportunidad de ser reina de Santo Domingo. Por supuesto, vale decirlo. Y inició ya un gran compromiso también, porque Dios me dio la oportunidad de aprender y, cómo no, de esa oportunidad poder enseñar también y transmitir los conocimientos. Tuve la oportunidad también de aprender como profesora, llevé una instrucción profesional en Quito, lo aprendí, empecé con una academia también. Y qué mejor, no hay más satisfacción que poder enseñar lo que uno ha aprendido a las niñas, ¿no? Y verlas en una pasarela, que no es nada fácil, señores, no es nada fácil. Tenemos que trabajar desde dentro para tener la seguridad de que ellas empiezan a aprender y luego se suben a una pasarela y llegan a tener esa envidia de cuando las vemos, con esa seguridad, ese desenvolvimiento. Pero es un duro trabajo previo el que llevan todos los instructores para que ellas nos lleven ahora a poder verlas en esta área. ¿Será que esperamos ya una niña muy pronto? ¿Cuándo? ¿Cuándo tiene no. que decirnos? Bueno, tengo un varoncito de 10 años. Eso sabemos. Ahora sí voy a la niña, bueno, ya debería. En todo caso, vamos a esperar, Dios quiera, más adelante a ver si podemos darle a la hermanita al nene. Debería. ¿Cómo está la familia, el esposo? Bien, yo soy la persona más bendecida del mundo de tener un esposo maravilloso, con mucha paciencia, con mucha tolerancia, y un hijo también que siempre están apoyándome en las gestiones. Lo que más extraño de mi vida antes de ser concejal, precisamente, es poder compartir con ellos la hora de los almuerzos y prepararles algo rico. Ahora ya no puedo, me toca. Ney, te cuento que a veces me toca tarrinazo en la oficina. Sí. Tarrinazo. Pero bueno, en todo caso, siempre es bueno. Yo comparto mucho con mi familia. Ahora con el tema de las ocupaciones. Pero siempre los fines de semana nos dedicamos, hacemos ya alguna comidita rica. Me gusta consentirlos, quererlos. Y si no lo puedo todos los días, pues le dedico todo lo que puedo los fines de semana. María Elisa Jara, pues queremos que envíe un saludo a los Reyes de la Farándula, que nos estrenamos este 1 de junio por Saracay Televisión. Bueno, un beso muy especial a los Reyes de la Farándula. Gracias por permitirme mandar un saludo a todos mis queridos amigos santodomingueños y desearles éxitos. Y eso sí, cuídense de mi querido Ney, porque es terrible.